Buenos días. Todavía estoy un poco dormida, ni siquiera me he lavado la cara, no me he lavado los dientes, voy a lavármelos ahora. Pero el día de hoy les traigo mi rutina de mañana del 2024. Anoche además dormí, no dormí poco, sino que me costó mucho dormirme, me costó mucho, mucho, mucho. Tenía como la mente súper activa y me habré dormido 1:30 aproximadamente y me desperté hoy a las 8:30. 7 horas, así que no es que haya dormido poco, pero es que yo estoy acostumbrada a dormir mis 8 horas siempre. Tengo una carita de agotamiento bastante interesante. Bueno, ahora me voy a lavar los dientes porque lo necesito ya. Y ya verán que mi rutina ha cambiado en algunas cositas un poquito. Ya saben que yo les he dicho que las rutinas tienen que ir adaptándolas a lo que esté sintiendo y viviendo en ese momento. Yo ahora mismo estoy en un mood muy, muy relajado y ya lo verán, ya lo verán. Muy diferente a otras rutinas en las que siempre es trabajo, trabajo, trabajo. Yo estoy en un mood muy relajado y lo irán viendo durante todo el año. Y nada, eso, me voy a lavar los dientes porque ya lo necesito. Lo que me vieron hacer es ventilar la cama, después abrir las ventanas y eso, para que se ventile un rato y ya después la hago. Ahora sí, me siento como nueva. Ahora mi agua, yo todas las mañanas la lleno. Ahora está llena porque ayer bebí un montón y la tuve que volver a llenar por la noche. Pero bueno, vamos a llenarla hasta aquí para asegurarnos de los 2 litros y pocos, porque antes ya bebí un poco. Yo les recomiendo un montón este tipo de botellas. Estas de Shane. Si eres de las típicas personas que le cuesta mucho beber agua, de verdad, esto te va a ayudar una pasada, porque ya te obligas a beberte esta botella entera durante todo el día y ya te aseguras los 2 litros de agua diario. Sobre todo en invierno, ¿saben? Que en invierno cuesta un poquito más. En verano me bebo a veces hasta 4 litros. Obviamente si el cuerpo me lo pide. No me obligo. Me obligo a los 2 litros. Pero ya después de ahí es lo que el cuerpo me pida. En invierno sí que suele ser solo los 2 litros. Incluso si hace mucho frío algún día me cuesta hasta los 2 litros. Pero bueno, como tengo la botella me voy acordando durante todo el día y me obligo a beber. Así que recordatorio para que ahora mismo cojan su botella de agua, su vaso de agua, lo que sea, y beban un poquito de agua. Ahora sí, vamos a hacer la cama. Que como ven, duermo yo sola aquí, pero bueno, si son nuevos en el canal, no lo entenderán. Yo tengo pareja, lo que pasa es que dormimos separados. Pues para descansar muchísimo mejor, nos va muy bien, es lo mejor que hemos hecho en la vida. Si ya llevas tiempo en el canal, pues ya lo sabías. Les recomiendo este producto por mil, es de Mercadona y elimina los malos olores y también da un olor increíble. En este caso es para simplemente dar el olor, pero si se lo echas, yo que sé, a una alfombra o algo que esté dando mal olor, lo elimina, pero totalmente, o sea, se los prometo, desaparece el olor y encima deja un olor súper rico. Se los recomiendo por mil y además es súper económico.
aunque no me vean bien porque no puedo tocar ahora mismo el trípode con las manos de jabón, esta muñequera es lo mejor del mundo. Te puedes enjabonar sin estar aquí doblada, sin poder casi respirar. Te puedes enjabonar de pie y no te chorrea nada por los brazos. O sea, se las recomiendo un montón, es súper barata. No sé si me salieron 2 o 3 euros con la diadema, también las venden sueltas. Insane. Recomendadísimo, todo un descubrimiento. Esto es lo más que les puedo enseñar. Y volvemos a secar el lavabo. Las veces que haga falta, les prometo que si hacen esto, siempre que lo usen, sobre todo limpiar, o sea, secar bien el grifo y eso, se les va a mantener súper, súper bien y después van a tener que limpiar menos veces y menos seguido. Así que háganlo, se los recomiendo mucho. También he cambiado mi rutina de skincare. Estoy usando este combo. Es de Sederma y se supone que te pones primero este y después este. Tiene los 3 tipos de ácido hialurónico. Es súper hidratante. Esto no es publi. Esto es comprado por mí. Ojalá fuera publi. Nada de este vídeo es publicidad. Absolutamente nada. Y es súper hidratante porque tiene los 3 ácidos hialurónicos. Para la capa superficial, capa más interna. Es súper hidratante y yo lo he notado un montón. Y también es despigmentante. Entonces me tengo que echar primero este, que no me hace tanta gracia, pero porque es muy perfumado, pero me está yendo bien. La verdad, lo que pasa es que las cosas perfumadas como que me parece que me van a hacer daño, porque siempre me han hecho daño. Y después echamos gotitas de esto y ya está. No me echo ni crema hidratante ni nada, porque esto hidrata un montón. Y obviamente después protector solar. Bueno, y el contorno de ojos no se los enseñé porque es el mismo de siempre. El de La Roche, que bueno, sin más. No es algo que me encante. Estoy a ver si se acaba de una vez porque los contornos de ojos duran muchísimo. Antes de que me digan nada, no estoy tocando la piel. Nunca toco la piel. Así que no me digan nada. Hacía el skincare siempre acabante de despertar si no entrenaba, obviamente. Uy, ¿y esto todo lo que se salió por aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué acaba de pasar? Claro, me pongo a grabar y no sé ni lo que hago. Estoy más pendiente de la cámara que de otra cosa. Pues nada, todo al cuello y al pecho. Sí, al pecho no sé cómo lo voy a hacer con esto. Bueno, pues eso es lo que les estaba diciendo, que antes me hacía el skincare nada más levantarme si era que no iba a entrenar. Si entrenaba, obviamente, pues no, pues después de la ducha y del entreno. Ahora mismo estoy entrenando por las tardes. Me gusta hacerlo así y me está costando porque desde el mes de diciembre que falleció mi abuela y todas esas cosas me ha costado como volver a la rutina, pero vamos, que quiero hacerlo por las tardes, en plan hacer todas las cosas que tengo que hacer y después desconectar con el entreno. Entonces lo hago siempre por las tardes. Díganme si quieren que les haga una rutina de tarde y noche. Sé que las rutinas de mañana les gusta muchísimo más, pero no he hecho tantas de tarde y noche y creo que les puede gustar un montón también. Así que díganme si quieren que se las haga y yo obviamente se las haré. Y eso, que antes me hacía el skincare justo acabando de levantar, pero ahora me gusta más cuando ya me voy a maquillar. Y si no me va a maquillar en ese día, pues sí me lo hago pues por la mañana cuando me levanto y ya está. Ahora me voy a maquillar, pero muy poquito, muy de diario, porque tenemos que salir y quiero grabar primero unos TikToks. Si no me sigues en mi TikTok o en Instagram, también tengo que grabar un reel, sí. Porque subo distinto contenido, ¿vale? En TikTok subo un tipo de contenido y en Instagram otro. En Instagram sé que les va a gustar muchísimo. Entonces, si te gusta esa rutina mañana, te va a gustar mi contenido de Instagram. Porque hago rutinas ASMR, recomiendo productos. En TikTok es más que nada recomendación de productos y cositas hablando y tal. Pero en Instagram es muy aesthetic. Me gusta. Y también cosas recomendando productos porque a ustedes les encanta. Y a mí también, obviamente. A mí me encanta recomendar productitos. Que sepan que me pueden seguir por allí porque por allí estoy todos los días con ustedes. Y no un día a la semana como aquí. Me voy a callar ya porque es que hablo más que otra cosa. No sé si grabar un TikTok mientras me maquillo. O ya cuando esté maquillada. No sé qué hacer.
Bueno, tengo aquí todos los productos para poder grabarles mi rutina de pelo actualizada porque me la han pedido mucho por TikTok y por Instagram. Entonces lo voy a grabar para los dos, para Reel y para TikTok. Y también la opinión de este agua lamelar que llevo 2 semanas usándolo. Entonces ya tengo una opinión bien consolidada de este agua lamelar. Este solo lo voy a grabar para TikTok. Así que eso me va a poner ya porque son las 11 menos 20 ya. O sea, ¿en qué momento? Porque claro, también bajo Aarón, estuve hablando con él después de maquillarme y eso. Y pues se me ha ido un poquito la hora. A ver si termino a las 11 en punto. No estoy segura. Bueno, puede que sí, porque solo voy a grabar dos vídeos cortos. Así que me pongo ya a ello. Quedamos, se ve tan maravilloso en cámara y en verdad toda la que tenemos que liar para que los productos se vean llamativos. Se me hizo súper tarde. Son las 11 y 20. Y quería terminar a las 11, pero es que me meto unos paliques que yo de verdad no sé cómo voy a subir. A TikTok da igual el tiempo que subas el vídeo, pero en Reel no sé cómo lo voy a hacer porque tengo 1 minuto y medio. No sé cómo voy a cortar el vídeo de mi rutina de pelo que dura un montón. De verdad que soy una pasada. Me pongo a hablar, pero es que también es que son tantas cosas que tengo que decir. Pero bueno, que ya está. Que ya veré cómo lo hago. Ya veré cómo lo corto para reducirlo a 1 minuto y medio. Uf, madre mía. Bueno, ahora mismo voy a hacer un arroz blanco porque vamos a comer lentejas con arroz. Las lentejas ya están hechas, pero tengo que hacer el arroz blanco. Y también quiero hablar de algo que me dijeron el otro día sobre mi alimentación. Y no mi alimentación, sino en general. Voy a coger el arroz. Porque yo soy mujer, pero no puedo hacer dos cosas a la vez. Bueno, pues el otro día en un vídeo me dijeron como, yo no sé lo que desayuné en ese vídeo, la verdad, no me acuerdo, pero me dijeron como que, no sé si es que no tenía proteínas en el desayuno, no sé, me dijo Jessy, no me lo dijo a mal, obviamente. Pero me dijo, Jessy, ¿sueles desayunar eso siempre? Es que veo que no hay proteínas o algo de eso, es que no me acuerdo muy bien. Y por eso quiero hablar de eso, de cómo estamos acostumbrados a calcular todo lo que comemos. O sea, no tiene sentido. Yo siempre les he dicho que lo sano, o lo que a mí por lo menos me parece sano y me parece lo más correcto, es comer intuitivamente, lo que a ti te apetezca. Al final, lo importante va a ser el resultado de tus hábitos alimenticios a lo largo de tu vida. No el desayuno que yo me tomé hoy. Yo voy a desayunar lo que a mí me apetezca. Yo no voy a obligarme a comer proteínas o a comer ciertos alimentos porque se supone que es lo que se debe hacer. Antes sí lo hacía y eso es horrible. Eso te puede llevar a un TCA totalmente. Te puede llevar a un TCA porque estás controlando lo que comes, no lo que tú quieres comer. Yo no te digo que estés comiendo chatarra todos los días. Yo me aseguro de comer mis verduritas, mi fibra, mis frutas, todo ese tipo de cosas y también proteínas, pero no lo mido. O sea, si a mí me apetece comer proteína, me lo como y si no, pues no. ¿Saben? No estoy buscando un objetivo físico. Entonces, si al final del día tú comes bien de proteínas, da igual que en el desayuno no la hayas comido. ¿Saben lo que les quiero decir? Al final lo que cuentas al final del día, al final de tu semana, de tu mes, de tu vida en general, lo que cuenta es cómo te alimentas el resto de tu vida. Entonces quería decirlo porque la verdad es que me llamó bastante la atención de, ¿qué pasa? Que yo tengo que decir, uy, este desayuno no tiene proteína, tengo que cambiarlo. No, amigos. No, eso no es saludable. Eso no es saludable. A no ser que estés buscando un objetivo físico. Ojo, si tú estás buscando aumentar masa muscular, obviamente sí tienes que meter más proteína. Yo no. Yo no. Antes sí estaba buscando aumentar masa muscular, como por noviembre, por ahí, octubre, noviembre.
Pero es que comer tanta cantidad de comida para mí es inviable. Yo me sentía llena todo el día, horrible, me sentía fatal, porque yo soy una persona que se llena muy fácil. Hay días que tengo mucha hambre, días que tengo poca hambre y punto, yo escucho mi cuerpo. Y yo obligarme a comer, a comer, a comer, como si no hubiera un mañana, de verdad, estaba mala todos los días. Horrible, y siempre pesada y siempre llena, y me sentía sin energía de comer tanto. Entonces, eso no es para todo el mundo. Ya yo vi que no era para mí, pues vuelvo a no buscar aumentar masa muscular, sino simplemente estar saludable y escuchar mi cuerpo. Y me voy a quedar sin batería. Bueno, me quedé sin batería, pero yo, por mi propia experiencia, les digo: yo he estado con objetivos físicos de subir de peso y me he obligado a comer cosas que no quería comer, como ya les he dicho. Pues igual cuando comes de menos, yo en ese caso comía de más y me era imposible, pero es lo mismo cuando comes de menos, cuando haces dieta. Eso no es lo saludable es comer lo que te apetezca en cada momento. Te aseguro que si comes lo que te apetece en cada momento, o bueno, no te lo voy a asegurar porque tampoco soy yo aquí nadie para asegurar eso, pero cuando tú comes sin culpa de si te falta algún alimento o si has comido de más o lo que sea, a ti te va a apetecer todo el grupo de alimentos que necesita tu cuerpo. Simplemente escúchate, ¿qué es lo que necesitas? A no ser que tú seas la típica persona que está comiendo siempre comida chatarra, pues ahí sí te digo, no puedes alimentarte obviamente a base de eso. Siento que el cuerpo es inteligente y debemos escuchar lo que de verdad nos apetece y queremos comer. Ya está. Espero haberme explicado bien, porque no quiero que tampoco se me malentienda lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que, claro, cuando me dijeron eso el otro día, digo, pero ¿y por qué debería de comer proteína si no me apetece? Si a mí me apetece este desayuno, que no me acuerdo ni cuál era, la verdad. Pero digo, pues simplemente porque no me apetecía, y si me apeteció comer X cosa, pues me como X cosa. Punto, ya está. O sea, no sé. ¿Y por qué les cuento esto también? Porque a lo mejor en este vídeo dicen, oye, si no desayunaste. Si me conoces hace tiempo, sabes que yo ayuno. Y no ayuno con un propósito, sino porque lo llevo haciendo toda mi vida sin saberlo, ¿vale? O sea, sin ser consciente de que el ayuno existía, así como tal, ¿no? El ayuno intermitente. Soy una persona que no le da nada de hambre por la mañana. A veces sí, y a veces sí, y pues desayuno si me da hambre, y si no me da hambre, pues no desayuno. Ahora estoy en una época que la verdad me cuesta mucho comer por las mañanas. Después a lo mejor estoy una semana que desayuno todos los días. Es que según. Anoche cené, por ejemplo, unas papas guisadas con huevo y aguacate, y la verdad es que no he tenido hambre hoy hasta ahora, que son las 11:30. Entonces, como son 11:30, y yo creo que Aarón, porque Aarón también ayuna, pero por eso mismo, porque no le da hambre por la mañana tampoco, seguramente va a querer comer a la 1, 1:30. Entonces, lo que voy a hacer es comerme un plátano con kiwi o algo de eso, y ya está. Entonces, yo sé que plátano y kiwi no hay nada de proteínas, ¿vale? No me digan nada en los comentarios, ya les digo, como lo que me apetece. Y espero haberme explicado bien, porque a lo mejor no me estoy explicando correctamente. No soy nutricionista ni nada de esto. Bueno, soy técnico en dietética y nutrición, pero hace mucho ya que lo estudié y no soy la típica que me estaba actualizando. Entonces, por eso quería decirles esto, por el comentario el otro día. Porque quiero aportar mi granito de arena haciéndoles ver que lo importante es a lo largo de los días, cómo te alimentas tú, no cómo te alimentas un día. Lo importante es a lo largo de tu vida. Y que si todos los días, todos, tienes un capricho porque te apetece, adelante, no pasa nada. Es mejor un capricho todos los días que restringirte de todo y después mandarte a tracones y dañar tu salud. Eso ténganlo también en cuenta. Y ya me voy a callar porque este vídeo va a durar 80 minutos. Buenísimo. Este zumo, bueno, si ya llevas aquí tiempo, me lo has visto hacer más veces. Plátano, kiwi, limón y espinacas. Lo que pasa que no me quedan espinacas, entonces lo hice solo con plátano, kiwi, limón. Le pongo agüita y un poquito de salvado de trigo también para aportar un poquito de fibra. Y está riquísimo. O sea, está tan bueno. Te tiene que gustar las cositas ácidas por el limón. Te tiene que gustar el limón. Y que no sean tan dulces. Es dulce por el plátano, pero que no sean excesivamente dulces. O sea, te lo digo porque a Aaron no le gusta y a mí me flipas, que me encanta.
voy a poner aquí un ratito a organizar el resto de la semana y bueno, ya taché las cosas que he hecho hoy. Y bueno, empecé con esta agenda. La del año pasado era la energía positiva y este año cogí la de nunca te rindas, que obviamente son mis agendas, tienes tres estilos diferentes, las encuentras en Amazon. Y este año decidí coger esta, que también me gusta un montón. Y eso, ahora lo que voy a hacer es eso, organizarme. Son casi las 12, ya tengo el arroz hecho, están las lentejas hechas ya. Así que luego es mezclar todo y calentar y listo. Y ya son las 12 de la tarde, así. Así que me voy a poner a hacer eso. Voy a organizarme bien toda la semana porque tengo más cositas que grabar para Instagram y para TikTok. Y después de hacer eso me voy a cortar los vídeos que grabé antes, los vídeos cortos que grabé para TikTok y para Instagram. Y ya está, así que creo que voy a dejar ya esta rutina de mañana por aquí porque creo que se va a hacer súper larga y ya son las 12 de la tarde. Ya poco más, organizar, editar y con lo mismo calentar el arroz con las lentejas y listo. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Denle like si quieren rutina de tarde y de noche. O sea, no solo de noche, sino tarde-noche, como a las 5 de la tarde, por ahí hasta que me acuesto. Por si también les interesa ver qué es lo que hago yo por la tarde y noche cuando ya termino de trabajar y esas cosas. Y bueno, pues nada, me despido. Voy a seguir organizándome, que me encanta organizarme, ya lo saben. O sea, me da mucha paz mental. Y a editar y ya luego a comer y ya está, que ahorita también llegaron. Así que las quiero muchísimo. Les mando un besito súper, súper, súper grande. Nos vemos en el siguiente videito. ¡Muah!